Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, feliz fin de semana. Hoy es viernes 7 de junio de 2024. Ante el impacto que están teniendo en la población los virus respiratorios que inciden actualmente en el país, médicos especialistas coinciden en recomendar a los afectados la automedicación, retomar la frecuente higiene de manos, hidratarse y acudir a la consulta. Hasta el 31 de mayo pasado, República Dominicana contabilizó 7.574 casos de dengue, mientras se enfrenta ahora al inicio de la temporada de mayor circulación del virus, impulsado por el calor y las lluvias que favorecen la propagación del vector. El pulmón del Parque Mirador Norte, justo al frente, una estación del metro de Santo Domingo a unos 100 metros y la cercanía de importantes supermercados y plazas comerciales convirtieron a la urbanización Paseo del Parque en un lugar ideal para residir. Por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, la Dirección General de Bienes Nacionales ha creado una comisión para hacer rehabilitar y remodelar el centro de edificio de oficinas públicas en Juan Pablo Duarte, conocido como el Huacalito de la Vega, para devolverle el esplendor a este edificio. Después de casi 14 años corrido siendo diputado por La Romana, a Pedro Botello le quedan semanas para despedirse de su curul en la Cámara Baja, pero no solo de eso, también de su oficina que ha ocupado durante la misma cantidad de tiempo. Sin despegar la mirada de enfrente, aun cuando el acto formal no había iniciado, se encontraba José Manuel Franco, un joven de 25 años que ha dedicado sus esfuerzos a estudiar y trabajar a la vez y que ayer jueves celebró el recibir su título como técnico en contabilidad y en la graduación extraordinaria del año 2024 del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, aseguró que la reciente medida que regula la cantidad de asesores en los órganos y entes del Poder Ejecutivo busca racionalizar y transparentar la nómina pública, así como mejorar el gasto en coherencia con los planes y compromisos del gobierno con una gestión eficiente. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.